¿Tomate también le pones? ¿Un poquito? Pues bueno, pues todo lo que pillamos y nos echamos y a ver si nos llevamos el premio, ¿eh? Carne, patatas, un caldero y lo más importante. Vale, tío. Más de 3.000 vecinos y vecinas de Sanse y un aniversario que celebrar. Los 521 años de la fundación de San Sebastián de los Reyes por los Reyes Católicos. Así vivió la ciudad el 2 de mayo con la tradicional caldereta en el recinto de la Dehesa Boyal, una cita multitudinaria e ineludible cuyo origen se remonta a los años 80. Muy bonito esto, la verdad es precioso, la verdad. Esto hay que hacerlo todos los domingos. Aquí se dan cita a asociaciones, peñas, colectivos, partidos políticos y particulares que en familia y entre amigos disfrutan de un día de campo con el aliciente de competir por el premio a la mejor caldereta. El secreto es poner cariño. Poner cariño y estar con los compañeros, con toda la asociación de los compañeros. ¿El truco de la abuela? Pues el truco de la abuela, pero es que eso no te lo podemos contar porque si no, entonces no es un secreto. Mucho cariño. Mucho cariño. Un jurado técnico prueba y valora cada uno de los guisos que participan en el concurso, que en 2013 han sido de 38 entidades. Tiene pinta de estar fría, ¿no? Sí, sopla que te vas a quemar. Difícil elección para paladares, eso sí, entrenados, que finalmente dieron el tercer premio a la Peña Estafeta, el segundo premio a la Peña La Tercera y el primer premio a la caldereta de la Asociación de Vecinos Fuensanta. En los últimos años, a este ya tradicional concurso de calderetas se han sumado otros dos. El de migas, en el que en 2013 han participado 16 entidades y que ha ganado la Peña La Tortilla. Y el de repostería, que entre los postres presentados por 15 entidades, eligió como ganador el de Juan Carlos Cumbreño, que ponía la guinda, y nunca mejor dicho, a una jornada de la que también pudieron disfrutar todos los vecinos y vecinas del municipio, que sin participar en los concursos e incluso sin guisar sus propias calderetas, quisieron sumarse a la celebración del aniversario de la Fundación de San Sebastián de los Reyes y que pudieron degustar de forma gratuita una de las 700 raciones de caldereta popular que ofreció el ayuntamiento. En definitiva, fue una completa y estupenda jornada de fiesta que estuvo amenizada con juego, música, baile hecho con, por y para los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes.